Como cuando te pones a ver Netflix y te das cuenta que no estabas conectado al Wi-Fi. Buenos días, hoy empieza el viaje, estoy extremadamente emocionado. Nunca he ido a estos países y por fin los vamos a conocer. Espero que estés listo, espero que estés lista porque tú me vas a acompañar todo el viaje. Así que tienes que ver todos los videos para que me acompañes todo el viaje, ¿ok? Ya tienes tu maleta porque ya nos vamos al aeropuerto. Vamos a Chile, Brasil y Argentina. ¡Vámonos! Queridos amigos, queridas amigas, me complace presentarles a nuestra compañera de viaje, Nabile. Tin, 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 tin. No sé si te acuerdes, pero en el video en el que íbamos camino a Rusia, llegamos al aeropuerto de Madrid y te mostré cómo hay muchas cosas estereotípicas de los lugares que visitamos en los aeropuertos. No tanto en las ciudades o en los países en sí, sino en el aeropuerto. Y te lo voy a demostrar porque aquí en México venden puras cosas que nada más salen en las películas viejitas. Chequen esto. México, hogar de las salsas, los chiles, los tequilas con sombreritos, la lucha libre, el fútbol, los nopales y también es hogar de los sombreritos de mariachi para ardillas. Y no solo hay sombreritos para ardillas, también hay sombreritos para la niña, mírala, ya no le va a dar el sol cuando vaya a bailar con sus amigas, ella tampoco, para que no se ponga triste, también le ponemos sombrero, ella también. Piñatitas también no pueden faltar. ¿Qué tal si vas en el avión y se te antoja armar una posada? Los alebrijes. Si estás en una ciudad y no ves a Frida Kahlo, esa ciudad no es México. Como cuando te pones a ver Netflix y te das cuenta que no estabas conectado al Wi-Fi. ¡Delicioso! Nos cambiamos de salita porque esta está más cerca de nuestra puerta donde vamos a salir. Estábamos del otro lado del aeropuerto, sí. Pero me gusta mucho que aquí nuestras sillas son muy perritas porque tienen cargador aquí para tu laptop, tu televisión, tu tostadora, tu licuadora, lo que traigas, y dos de USB para tu celular. Y también tenemos opción de pedir algo de comer. Creo que voy a pedir un huevito. ¿Tú qué vas a pedir? Yo creo que chilaquiles. Muy bien. Nos acaban de traer el café y nunca me ha tocado esto. Este es un café en una copa, porque es un café de Oaxaca. Y me acaban de decir que se disfruta mucho más el sabor porque está en una copa. Y además, Nabil le pidió un jugo de naranja. Yo pedí un jugo de mango. Ya sabes que mi jugo favorito es el de mango y el tuyo también, me imagino. De tanto viajar conmigo, ya te acostumbraste a pedir siempre el jugo de mango, ¿verdad? Muy rico. No sé cómo lo hizo la señorita para no confundirse porque son del mismo color. Salud. Sí, es cierto, pero son igualitos. Salud. Algo que estaba hablando con Avile es que cuando viajas con un compañero o con una compañera de viaje, a mí me gusta viajar con alguien que está abierto o abierta a probar todo de comer. Y si nos gustan dos cosas del menú, pedimos las dos cosas para compartir. Sí, yo también estoy de acuerdo. Sí, o sea, sí, probar todo. Sí, o sea, hay salsa roja y hay salsa verde. Pedimos una cada quien y le echamos las dos a los tacos. Para probar de todo. Para probar de todo. Aquí no nos vamos a quedar con ganas. Hay que vivir en abundancia. Como Buda querría que sí, como, o sea, no se trata de gordura, se trata de vivir como Buda quiere que vivamos. De vivir al máximo. Al máximo, claro. Como si fuera nuestro último día. Sin restricciones. Sí. Señorita. Gracias. ¿Escuchas eso? Esta sala es tan VIP que tienen a Lady Gaga cantando en vivo. Solo que no nos dejan grabarla. Sí, cierto, ahí está enfrente de nosotros. Ya nos regañaron por andar grabando ahorita. Vimos una señorita pasar con un huevito y pensamos que era el de nosotros. Y nos acomodamos así de que como si fuéramos a despegar. Y no era. Ni era nuestra comida. Y nosotros ya poniéndonos un cinturón de seguridad imaginario para tragar. Ya tenemos nuestro huevito con chorizo, salsita roja, frijolitos, pan tostado. Y quiero que vean esta mini mesita que aquí tal vez no se ve tan claro, pero tiene la forma de tus piernas para que se acomode bien. Perdón si me vieron el paquetín. Y vamos a probarlo. Nabil se pidió unos chilaquiles con huevito. ¿Qué tal? Dame huevito. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver a qué sabe. Nunca he probado café en copa. Vamos a ver qué tal. Aprovechando. Sí. Nunca me había pasado que dijeran mi nombre. A mí tampoco. Nunca me había tocado que abordaran tan rápido. Neta, ya no hay nadie, o sea. Casual. Estuvo muy pasado.
Corrí, corre, pero el kiss bien pescado, ¿no? Sin soltar el chocolate, ya todo derretido y apachurrado. Así venía corriendo. La verdad es que viene bastante solo el vuelo. Yo pensé que Nabil le había escuchado mal cuando escuchó nuestros nombres y yo, no manches, falta todavía una hora. Yo escuché nada más que del vuelo. Del vuelo, ok. Pero luego empezamos a correr y escuchamos nuestros nombres y nosotros, ¿qué pedo? ¿En qué momento abordó toda la gente? Todos están sentados desayunando aquí muy a gusto y uno allá comiendo huevito con chorizo. O sea, casi pierdo un vuelo por un huevito con chorizo. Que no les pase, chavos. Oigan, pues nunca he volado con LATAM y espero que si alguien de LATAM ve esto, píchense unos vuelos. Pero les voy a enseñar el kitcito. Nos vienen manejando unos bonitos audífonos con una entrada de doble pico, una almohadita y además una pequeña colcha que se nota que es de lana de borrego. Bastante fino, cómodo, accesible, muy hermoso. Bastante fino. Para quienes les gusta volar y bailar cómodamente, esta colchita. Tengo una amiga que se la roba, yo normalmente aquí las dejo. Pues ya estamos más a gusto, ya estamos ya más calmados. Solo tengo una pregunta, tengo una duda. ¿Alguien de ustedes sabe hablar chileno? ¿Saben si alguien habla español allá? No practiqué la lengua chilena. Estoy un poco nervioso, pero traigo mi traductor de Google por si no entiendo nada. Si alguien sabe qué lengua hablan en Chile, por favor, díganme. Aquí podemos ver que tenemos un portavasitos por si no queremos bajar toda la mesita, pero se pueden las dos cosas. Y tenemos un segundo portavaso sorpresa, aquí para la chela, aquí para el café, aquí para el agua, aquí para el jugo. Aquí tenemos Mario Bros, el Candy Crush, les venimos manejando, hasta trae casino, man. Oye, trae casino. Se llama Als Casino. No, pues no le entendí, ya no juego. Aquí en México son las 10 de la mañana y en Santiago es una hora más tarde, son las 11 y media. Y esto es todo lo que vamos a volar. Vamos a bajar todo esto, amiguitos. Estoy súper emocionada, Iván. Es la primera vez que salgo de México sin contar Estados Unidos. Mira, Ciudad de México. También, esta es la primera vez que Nabil le va a hacer pipí en un avión. En exclusiva. No, que uno nunca sabe. Nunca digas. Pero es la primera vez que voy a ir al baño. O sea, nunca he entrado a un baño. No conozco los baños de los aviones. Va a haber review. Sí, voy a hacer review. Soy muy fan de estos videitos. Cada vez se ponen más creativos. Una luz se activa al contacto con el agua de sobre su asiento. Aterrizaron en un templo azteca. Me ha tocado ver eso en varios aviones, ese botoncito, pero la neta no sé cómo usarlo. ¿Alguno de ustedes sabe qué rollo? Sí, creo que hace azul la ventana porque esas están más blancas y esta se puso azul. Vamos por Puebla, todavía nos falta bastante, ¿eh, muchachos? Necesito que vean cómo está intentando conectar los audífonos Nabiles. Ella cree que va inclinado. Aquí tenemos nuestras opciones de desayuno, que vienen, por cierto, en tres idiomas, en español, portugués e inglés. Y aquí tenemos las opciones del almuerzo, que creo que vamos a pedir el pollo asado con salsa cremosa de queso parmesano. Nunca había visto este tipo de plato. Tiene un pequeño compartimento para que pongas tus cubiertos. El platito tiene forma de luna y aparte pedimos frutita. Este de aquí es un sandwichito. Viene muy bien. Y aparte pedimos un vasito de aguas y me gusta este platito. Estos cubiertos están muy bonitos, muy finos. El diseño está excelente y están perfectos para mi alacena. Creo que me los voy a llevar para mi cocina. Nada más necesito tomar otros tres vuelos. Va a tener todo el juego, ¿verdad? Por si tengo invitados que también tengan tenedor. Para tener toda la vajilla. Igual también estoy considerando llevarme, pues, este de aquí, ¿verdad? Oigan, pues son las 12:30 del día. Vean, aquí está el solecito. Aquí son las 12:39. Y vean cómo está afuera. Parece un truco de magia que hacen aquí en los aviones para que nos quedemos dormidos, ¿no? Trajo esto, o sea, primero enfrente de mí. Aquí podemos observar a una pequeña criatura. Yo no creo que lo necesite. ¿Estás hablando? Sí, porque abres la boca. Es porque estás dormido. Te pegué la boca en la nariz. Ya. Es que ya no se ve. Nos trajeron un amigo, un juguito de manzana y pedimos pollito de comer, que se ve muy bueno. Por fin llegamos a Chile. Estoy muy emocionado. ¿Crees que se tardan mucho? ¿Qué importa? Ya llegamos y tenemos internet. ¿Qué queremos entonces?
Ya llegamos, la verdad es que no tengo idea qué tan frío realmente esté afuera. Estoy muy emocionado, ya quiero ver Santiago. Esta es tu última oportunidad de tirar tus flores y tus uvas en la basura, ¿eh? El dentista de ese vato debe ser millonario. Wow, tantos venchorotianos vinieron a esperarme, qué buena onda. Solo que les pedí que fueran discretos y silenciosos. Gracias por venir, amigo. Una botella de Coca-Cola cuesta 1,000 pesos chilenos. Un waffle con un café o jugo cuesta 2,000 pesos chilenos, que son como 60 pesos mexicanos. Cuando llegas al aeropuerto y pides un Uber, te llega un mensajito de que tienes que tomar un autobús que te lleva a otro lugar que se llama Patagua, que viene del latín pata, o sea, pato en femenino que vive en el agua. Oye, ¿sabes qué tipo de zapatos usa Dobby? De elfos. ¿Acaso será ese el que nos llevará a Patagua? Dice servicio gratuito, así que debe ser este. Hemos llegado al Hotel Bonaparte. ¿Te dan miedo los fantasmas? No, pero... ¿No te importa la niña esa? No, no, espérate, la vas a pisar. ¡Wow! Comenzamos con nuestro tradicional recorrido del cuarto de hotel. Un baño muy blanco, muy limpio. De este lado tenemos una bañera, la regadera, un bañito, unas toallitas. A ver, aquí tenemos shampoo. Este de aquí es solo blanco, no dice nada. Este es jaboncito. Y este de aquí es gel para bañarse. Tenemos Kleenex, una secadora del pelo. Un closet bastante amplio en el que seguro cabrán tus 45 kilos de mamaleta. Tenemos un refrigeradorcito, pero creo que no se abre. No, sí se abre. ¡Oh! Tiene muchas cosas que no debemos de tocar, ¿ok? Ni se te ocurra abrir esto cuando no esté yo, porque cada botellita me la cobran a la tarjeta de crédito y no es de Dios. De seguro cuestan 15 veces más de lo que debería de ser. Aquí tenemos unas galletas que se llaman Crackelet. Aquí las Pringles se llaman Crispo. Aquí los cacahuates se llaman Charney. Y estos también se llaman Charney. Aquí los M&M's se llaman W y W. ¡Wow! Y los chicles aquí se llaman Tibro, qué extraño. Tenemos una televisión, el clima por aquí, una cafetera, nuestras camas, yo duermo ahí y tú duermes ahí. No se puede fumar en la habitación. ¡Mira! Nos dejaron 2 chocolatitos. Espero que sean para nosotros y no para la niña fantasma. Les quiero agradecer a ustedes muchísimo porque nunca me habían ayudado tanto en un viaje. Normalmente no aviso cuando voy a hacer un viaje, espero a que sea sorpresa, pero ahorita les he estado mostrando cómo ha estado la cosa desde Instagram. Y muchos de ustedes me recomendaron esta área que se llama Providencia, que por cierto, cuando yo vivía en Guadalajara hace muchos años, bueno, no hace tantos años. Bueno, por cierto, cuando yo vivía en Guadalajara, vivía en la colonia Providencia también y me recomendaron Providencia, Los Condes y no recuerdo cuál otra. Entonces, nuestro hotel está aquí en Providencia y se ve bastante chido. Digo, llegamos de noche, mañana vamos a ver la realidad de las cosas, pero siento que está muy bonito por aquí. Esto es lo que tenemos para este viaje. Vamos a comprobar si le atiné. Vamos a checar si le atiné a alguno de los adaptadores. No, no cabe. No cabe, no cabe. Chingado, este no cabe. Vamos a intentar este. ¡Oh! ¡Sí! Tenemos uno. Y este vamos a ver si entra. Ni de chiste. Muy bien, tenemos un ganador y necesitamos bastantes más. Mínimo sabemos cómo se ven. Nos recomendaron esta calle que se llama Orrego Luco y hay como varios restaurantillos. Hay bastante gente y se ve muy chido. Engentados aquí grabando, ¿verdad? El pie, los guantes son para los pies. No, es para manos. No saben lo mucho que me emociona no tener una idea de qué son las bombas de pollo, no saber qué es pernil. Sé que chancho es marranito. Me emociona mucho no saber qué son las bombas. Me emociona mucho no saber qué son las sopaipillas. No sé qué es longaniza de Chillán, pero creo que estos de aquí son hot dogs. Y hay un hot dog vegetariano también. Yo le quiero proponer a Nabile que pidamos puras cosas que no sepamos ni idea de qué son, ¿ok? Hubo una cosa de las que pedimos que fue la bebida que sí conocemos, que es el pisco sour, que como sabes es una de mis bebidas favoritas de toda la vida, junto con el whisky sour. Pero si estás en Chile tienes que pedir pisco, ¿ok? Y pedimos las bombas de pollo, que tengo la ligera sospecha de que son como bowls. Pedimos las sopaipillas, que por lo que leí son como gorditas, pero no estoy seguro. Y el guiso de la casa, que no tengo idea de qué es. Así que
Estoy emocionado. Sí, estoy muy emocionada. Nunca me dejará de sacar de onda ver un menú y que una cerveza cueste de que 4,600, 3,100, 4,800. Es súper raro siempre. La Vile nunca ha probado el pisco sour, entonces quiero grabar su reacción cuando lo pruebe. Los piscos que había probado eran un vasito chiquito y esto nos lo dieron como en una copita. Así que, en fancy, en fancy. ¡Qué rico! Sabe como a... como que se fresco, pero también... o sea, sí sabe como mucho alcohol, pero a la vez no. Súper, súper delicioso. No sé si este tenga huevito por el espumita. Acá está la sopaipillita, que es algo típico de Chile. ¿Esto? Sí, esta okay. Son una comida típica. Ok, ok. Tomamos una y le ponemos un poquito de todo. Claro, miren, igual yo tengo una técnica, no okay, sé la que... pero es mi técnica. Ok, ok. Vale. Abro la sopaipilla, la agarro. Estas son las sopaipillas, creo que así se decían. Esto de aquí es el... ¿cómo se llamaba? ¿Bebere? Casi todas las salsas tienen cerveza. Efectivamente, estos sí son como boneless, pero también están hechos con cerveza. Este es un corte de carne con una reducción también hecha con cerveza oscura. Este de aquí es como un pico de gallo, pero un poco más molido. Y esto parece como una barbacoita. Neta, todo se ve delicioso. Neta, estoy salivando. Qué bueno que venimos aquí. Vamos a probar el guiso de la casa. Estoy emocionado. Se ve súper suavecito. Y también está hecho con cerveza. O sea, se le puede poner arriba, pero nos dijeron que lo mejor era hacer como un sandwichito. Así que lo vamos a abrir. Espero que así se haga la cosa. Sí, sí, sí. Lo abrimos. Uy, huele bien rico. Le ponemos el que es como pico de gallo. Le voy a echar con la mano, disculpen ahí. Carnita. Sí, huele súper rico. Y esto, pues, es guacamole, pero ¿escuchaste cómo le dijeron aquí? No. No recuerdo cómo le dijeron. Está delicioso. Yo llamo Chile, llevo como 3 horas aquí. Súper buena onda, ya pagamos y todo, ya nos vamos. Y nos trajeron este recuerdito de la cervecería. ¡Qué bonito! ¡Buenos días! Nos murimos, nos... quedamos dormidos, la verdad. O sea, solo nos tomamos un pisco, pero toda la comida que cenamos traía cerveza. Entonces yo sentía que de verdad se nos subió la comida. O sea, el guiso ese sabía un chorro a cerveza. Todas las salsas tenían cerveza, todo sabía a cerveza. Y siento que sí se nos subió, no sé la verdad. Tal vez solo estábamos muy cansados, pero tengo esa teoría. Y ahorita voy a ir a correr por aquí por Providencia y luego vamos a ir a explorar la ciudad. Por si no sabían, sí corro, Te quiero preguntar, tal vez es muy personal. No me conoces, pero debes de confiar. Hay algo que te quiero.